Luis de Estéfano. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Estamos bien y ansiosos por escuchar esta historia de familia desde tu abuelo, allí con un producto tan noble como el mármol y tan identificado como Italia, como es el mármol de Carrara, y luego que nos cuentes la realidad como es ahora, porque todos pensamos que estamos viendo mármoles y granitos y resulta que hay mucho de sintético en ello. Así que ya hice una especie de presentación sintética, Luis, de todo, pero adelante vos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, lo nuestro viene ya de una tradición de hace años, particularmente a partir de los padres, de los hermanos de mi abuelo, de mis abuelos, que vinieron a principios de siglo. Todos se dedicaron a la piedra y bueno, mi padre cuando vino a la Argentina en el 49, él, con los que lo recibieron los tíos, que realmente después de la guerra lo han traído al país, bueno, se infundó pura y exclusivamente en el mármol, en la marmolería, en la piedra, en el granito. Pero bueno, hoy en día ha cambiado un poco radicalmente el concepto de un poco la decoración y la piedra no es que se ha dejado de utilizar, sino más que nada, bueno, que hay nuevos productos con nuevas composiciones, que es lo que está pasando. Luis, cuando... va acorde a la arquitectura que estamos viviendo actual. Claro, antes de llegar a lo actual, cuando empezaron, digamos, hace tantos años, ¿era todo mármol de importación? No, había de importación, pero a la vez había muchos mármoles nacionales y granitos nacionales. Entre mármol y granito, ¿cuál es la diferencia? Y la composición. Uno tiene la piedra, el granito, más que nada tiene cuarzo, contra el mármol que tiene es carbonato de silicio, ¿no? ¿Y qué eso le da, qué diferencia le da para el aspecto, ¿no? El granito, al tener el cuarzo, tiene una durabilidad y una dureza a la intemperie es mucho mayor que un mármol. El mármol normalmente, por su composición, va perdiendo el brillo con el tiempo, poco, y el uso. Es decir, no es que no sirva, sino que tiene un cuidado mayor el mármol. Todos los grandes edificios, esos que están en diagonal, que se hicieron allá en la época de los 50, que tienen ese color amarillento, ¿eso es travertino, granito, qué es? Puede ser travertino, sí, hay muchos edificios así antiguos que tienen mucha composición de piedra de travertino, como así también muchos mármoles también hay en los edificios antiguos. Y contame cómo fue la evolución del negocio, digamos, empezó con la importación y con productos locales, y cómo se elabora, qué hay, son cortadores, cómo se... ¿Tienen piezas preprogramadas? Bueno, ¿la hacen a pedido? No. El caso mío en especial, o mi empresa en especial, nosotros trabajamos pura y exclusivamente para empresas constructoras o particulares, o estudios de arquitectura. Sí. Esa es la particularidad. Pero que nosotros ustedes tenemos. No tienen no solamente tenemos una planta casi con 40 personas. Sí. Y todo hacemos, todo el proceso de elaboración, sí, fabricación, probemos en obra con un equipo técnico que son la gente que va en cada obra, mide, y después mandamos a los instaladores. Hoy en día nuestra empresa cuenta con máquinas de última tecnología, como un centro de trabajo, un CNC, y todo está más automatizado que hace mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Y cómo es la...? Ustedes, digamos, no producen stock, entonces compran la piedra y la conservan según el pedido. ¿Cómo funciona la cadena de valor esa? En lo que es materia prima nacional, sí. Obviamente tengo los familiares propios, que son mis proveedores principales. ¿Sí? ¿Familiares propios? Son los tíos, abuelos de mi padre. Ajá. Pero actualmente en lo que son los interizados, que son los productos nuevos, como los cuarzos, que es una composición de cuarzo con resinas, eso lo importamos nosotros. ¿Y de dónde lo importan, Luis? Y vienen Italia, España,
China, India, que son productos que vienen pura y exclusivamente de ese lugar, ¿no? O sea, decime, Italia entonces, que era proveedora, digamos, tradicional del mármol de Carrara, no sé si ahora en Carrara sí. hay o no hay mármol, pero supongo queda. Sí, que hay, entra al país. Ah. Lo que pasa que ha cambiado un poco la idea de arquitectura, ¿no? Hoy en día se están utilizando, se utiliza el Carrara como otras piedras o granitos naturales, pero ha cambiado un poco la concepción de la arquitectura, más que nada de la decoración. Hoy tenés los cuarzos, que son producto en base a resina y polvo de mármol, más que nada el cuarzo, que vos lográs tener unos colores ya definidos que acompañan mucho con el diseño de los diseños que uno en la arquitectura necesita incorporar. O sea que la arquitectura después, es la que prácticamente provoca el color del material que van a usar. Y sí, hubo un cambio resustancial, sí. Y es lo que te marca una tendencia. Por eso afloraron tanto estos productos que son realmente compactos, ¿viste? No piedra natural. Pero no es que con esto se ha dejado de utilizar. Hay una proporción mucho menor hoy en día en el uso de los productos naturales, ¿sí? Vos me habías comentado un 30%. Sí, ha bajado bastante. Es decir, hoy en día en la fábrica mía en especial, nosotros trabajamos un 30% de piedra natural, el resto son cuarzos y sinterizado, que son los productos nuevos, que son muy similares, una copia de un mármol natural. ¿Y esos son importados o son nacionales los sintetizados? Son importados. ¿Y por qué no se fabrican acá? ¿Porque no hay tecnología, no hay mercado, no hay escala? Recién ahora hay una empresa de cerámico que ha incorporado esta tecnología de los materiales sintetizados, que son los materiales que tienen la particularidad de utilizar el polvo, vidrio, cuarzo, todo un componente a alta presión, a alta temperatura. Eso se compacta y se hace en lámina de 3,20 m por 1,60 m, de 12 milímetros de espesor, y es la fiel imagen de un mármol natural. Ah, y eso después se corta según la necesidad. Y eso se corta, es muy similar a lo que fuera un vidrio. Y la situación que se está tratando y puede llegar a pasar es un poco preservar también la naturaleza. Claro. Porque los sinterizados, vos lo que aprovechás es todo lo reutilizable. ¿Comprendés? Claro, porque el mármol y el granito son productos no renovables. ¿Estás explotando una montaña o claro, estás cavando claro, en ciertos lugares de la tierra hacia abajo? Claro. En canteras. Entonces, esa explotación con el tiempo termina perjudicando la naturaleza y se está tratando de activar lo que es lo que es hoy en día el cuidar un poco el mundo, ¿no? La naturaleza. Claro, porque el mármol y el granito son no renovables. Una vez que lo sacás, tenés que esperar miles de años. Y no lo podés, y lógicamente lo perdés. Claro. Es decir, este producto, más que nada, los sinterizados son ecológicos. Viste, tiene muy parecido un porcelanato, pero con mayor resistencia que el porcelanato. Ahora vos decís, son ecológicos los sinterizados, pero sí. ¿Tienen vida eterna, dado que son sintéticos? No. Por eso son reutilizables. Ah. Es decir, esto se puede volver a hacer polvo, se puede volver a hacer el proceso de sinterizado, claro, y eso lo podés volver a reutilizar. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que se está tratando en la naturaleza en sí, en lo ecológico, ¿no? Hoy en día. Claro, o sea, se puede transformar en circular esa economía del mármol, digamos. Sí, así es. Es lo que se está buscando hoy en día en general en el mundo, ¿no? Desde la energía, desde el combustible, y en esto pasa exactamente lo mismo. Hay canteras que están en el mundo cerrado. Y el sector del mármol, el sector del mármol en la Argentina, sí, es muy grande, es chiquito, vos tenés muchos competidores, ¿estás vos solo? No, hay muchos competidores,
Lo que pasa que nosotros contamos con una fábrica, honestamente, con una tecnología prácticamente al nivel europeo. ¿Y de dónde viene esa tecnología, ¿no? Luis? Acá en Argentina existe una empresa, uh-huh. pero si no, por ejemplo, todos los software son italianos. Y hay muchas máquinas, la gran mayoría, que son italianas. Que son las mejores, no son las mejores. ¿Viste? La que más experiencia tienen en lo que es hoy en día el corte y la fabricación y en el aserrado de los bloques, porque no es que no se utilicen los mármoles y la piedra, sí se usan mármol, sí se usa el granito, que es natural, con la ventaja hoy en día perdón, no, tranquilo, que antes el aserraje de eso, sí. Es decir, el proceso de elaboración viene desde la cantera, sí, claro. Desde la cantera, que están en las montañas, están a nivel de piso, y desde la extracción, que antes se hacían con dinamita y se partían los frentes de cantera donde tenían las roturas naturales, hoy en día se utiliza mucho el hilo diamantado, donde va tope y tope, y va con un hilo que corre en contorno. Eso produce los bloques se trasladan al aserraje, que son máquinas que tienen hilo de diamante, que es como si fuera un gran cuadro que gira con hilos que van y que corren sobre una gran guía y van cortando la placa, cuando antes cada bloque se tardan 10, 15, 10 días, de 7 a 10 días, hoy en día un bloque se puede cerrar, es decir, se pueden hacer las láminas que se sale de bloque prácticamente en 8 horas de trabajo. Hoy todo ese proceso está muy acelerado. Claro. Y después la fabricación del material en sí, de lo que es el traslado de a fábrica a corte y a lograr la medida que se necesite, prácticamente con las máquinas nuevas, todas con un sistema de... con un centro de trabajo, hoy en día es muy acelerado el proceso de elaboración de las cosas. ¿Dónde está la fábrica? De las piezas que uno... ¿Dónde está la fábrica tuya, Luis? Nosotros estamos en la Paternal. Ah, en la Paternal, o sea, está en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, estamos en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Tenemos una planta de 1.400 metros y tenemos casi 40 personas trabajando. Claro, claro. Arturo Curato, la que está conmigo acá en el estudio, te quiere hacer una pregunta, Luis. Hola, Luis, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, hoy actualmente la tecnología que se utiliza para todos estos cortes es evidente, bueno, que tiene toda la protección quien la realiza, pero me parece que antiguamente, si no mal no recuerdo, provocaba una enfermedad que era la enfisema pulmonar por aspirar los polvos, ¿es así? Bueno, hoy puede pasar, sí, como cualquier actividad donde vos tenés el polvo volátil, ¿sí? Que es contraproducente, pero bueno, hay medidas de seguridad que uno debe de respetar. Pero hoy en día no es tan... Los barbijos, Hoy en día no es tan común esa enfermedad, no. No, si uno es cuidadoso, como pasa en cualquier actividad, que tienen los elementos de seguridad pertinentes, no tenés por qué tener problemas. Correcto. Esto no es así, es así, ¿viste? Si vos no tenés los elementos y se los provees a los operarios que trabajan en planta, no tenés por qué tener problemas. Es decir, siempre teniendo la seguridad de que la gente lo utilice, porque muchas veces sucede que los operarios son muy reacios a eso. Claro. Pero bueno, en nuestra empresa, es necesario que trabajen de esta forma y trabajan de esa forma. Claro, la medicina laboral hoy lo exige seguramente este tipo de protección, ¿no? Y sí, claro, pero más que nada también va en el hecho de que es un tema educativo y de educación, porque sabe que es perjudicial si vos no te cuidás, ¿no? Sí, por supuesto. Luis, y son los elementos de seguridad que ellos tienen, sí. Que nosotros les proveemos para que ellos trabajen de esa forma. Claro. Luis, vos me contabas que vos le vendés directamente prácticamente a tu cliente final, porque el estudio de arquitectura es el que finalmente... termina dirigiendo la obra, ¿no? Y vos le vendés a lo que construyen. Sí, a lo que construyen, exactamente. Claro. O sea que tenés que tener, digamos, una actividad de difusión
y de conocimiento con los clientes, porque supongo que habrá una... Y bueno, yo tengo ya más de 40 años de oficio. Claro. Y tengo clientes que tengo hace 40 años que trabajan con nosotros, conmigo. ¿Entendés? Entonces, es un tema de fidelidad y también de calidad de trabajo, ¿no? Bueno, eso te quería preguntar, porque vos antes comentaste que tenías máquinas nuevas, modernas, algunas italianas, sí. Software italiano. Eso quiere decir que a nivel por lo menos de calidad no hay, digamos, estamos en un nivel muy bueno en el mundo. Sí. Bueno, también va en cada empresa, ¿no? Yo soy partidario de tener tecnología. Claro. Todos los años he tratado de viajar a Europa, que se hace la Feria Internacional en Verona, para estar al alcance de la tecnología actual, ¿no? De los adelantos que hay, y uno trata de implementarlo, porque claro, si no, evidentemente, uno queda un poquito fuera de la situación del mercado, ¿no? Y de calidad, sobre todo. O sea que vos estás... Porque con eso va también... Claro, vos estás muy, muy, muy al tanto y dependés mucho de la demanda de la construcción, claramente, ¿no? Y normalmente más bien de edificios de mayor poder adquisitivo, o esto no es así? No, bueno, nosotros trabajamos para la gente en general, sí, y para las empresas constructoras. No es que... planteamos las cosas desde otro lugar. Nuestra intención siempre es llegar a la gente, sea empresa, sea estudio, como sean particulares. Uh-huh. ¿No? Y por sobre todo apuntamos a la calidad, claro, y a un buen precio competitivo, porque también va atado eso, ¿no? Y lo único que te puede dar un buen precio competitivo es la calidad. Y también la urgencia que uno saque los trabajos, que eso es importante, y el servicio postventa que uno le brinda. El servicio postventa es los problemas que puede haber en la colocación, digamos, que quede... Puede ser la colocación, como muchas veces pueden fallar algunos productos que son, como el caso de los interizados, un poco más delicado, y a veces puede haber algún error y tratamos de estar atrás del cliente, ¿no? Solucionar las cosas, como puede pasar en cualquier empresa. Por supuesto, pero ahí no hay muchos conflictos o sí, ¿no? No. No hay muchos reclamos, digamos. No, para nada. Es un producto seguro. Para nada. Sí, en lo que es el material en sí es seguro. Claro. Es seguro 100%. Y en la calidad del trabajo que nosotros brindamos, es un trabajo de una muy buena calidad. Yo estoy a la vieja usanza de la empresa, de mi padre, que me enseñó el oficio, y uno no ha perdido el compromiso con la calidad del producto que vos entregás, la responsabilidad, ¿no? Nosotros tratamos en lo posible que todos los trabajos que usan en la empresa van todos, si es necesario. Normalmente va con la instalación de nuestra gente especializada. Mirá, nos has convencido, Luis, tanto a mí como a Arturo Curato, la que está acá a mi lado. Por supuesto. Este es el programa, vos sabés, de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, así que vamos a hacer la propuesta de poner mármol en toda la fachada de la Casa Italia. Claro, me parece magnífico, además le da una jerarquía distinta. Seguramente. Y le invitaría a que vengan a conocer la fábrica. Bueno, con gusto, Luis, así que ya tenés mi WhatsApp, así que tenés nada más que escribirnos. Y nosotros nos vamos ahí con nuestra productora Ludmila Cavalieri, cámara en mano, y sacamos video de todo. Bueno, sería un gusto que se acerquen y conozcan un poco todo en lo que es el proceso de elaboración, trabajos, la empresa en sí. Para complementar la calidad del producto que tenemos y sobre todo también la tecnología, que es interesante. Para complementar esta buena entrevista, te agradecemos muchísimo, gracias. Luis De Stefano. Y bueno, espero que te mejores y buen trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerme participar. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo, Luis. Buenas tardes. Vamos al corte.